Y of course que está con nosotros esta mañana. Ofelia, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, el tema de hoy. De hecho el tema de hoy, me tomé la labor de preguntarlo ayer en Twitter, porque de eso hago. Y me dijeron muchas personas, quiero que hables del Switch, la nueva consola de Nintendo. Y les digo, bueno, ¿qué quieren saber del Switch? Bueno, para los que no saben y ven bajo una roca, Nintendo acaba de presentar una nueva consola de videojuegos, así como se presentó el Nintendo, luego el Super Nintendo. Pues años después, casi 30, tenemos una consola que es como una tablet bien hecha para jugar juegos, ¿no? El Nintendo Wii vendió re bien, el Wii U no tanto. Y ahora tenemos una consola que trae una propuesta única de cómo dar los mandos del videojuego. Yo les pregunto, ¿y de qué siempre que hablo? Y me dicen, de cómo Nintendo va a morir. ¿Cómo? Y resulta que como va medio en declive un poco la idea de qué es una consola de videojuegos, porque en la PC puedes jugar juegos de mejor calidad, un poco más baratos, y puedes hacerle cambios a tu PC para que tengas como dinamismo. Mayor velocidad. Pero también como que a lo largo de la historia de la compra de tu PC, puedes extender esa vida, ¿no? La consola vivirá 4 años y se acabó. Podrás decir que una PC hace 4 años también está viejita y es hora de cambiarla. Pero en este caso me salta el cómo Nintendo se va a acabar y me quedé pensando, ¿por qué queremos que mueran las empresas? ¿No? Yo he escuchado en los últimos 3 años que Twitter va a morir, ¿no? Pero Twitter, bueno, irónicamente Bancico alcanzó a hacer el chiste hace nada que era más barato comprar Twitter y silenciar las noticias negativas que hacer transacciones de dólares para tratar de evitar la devaluación. Pero Twitter es una empresa de miles de millones de dólares de ingresos. Tanto como, no sé si saben, pero América Online todavía tiene 2 millones de usuarios de internet por teléfono. América Online, esta compañía del año 99, 98. Ahí sigue todavía. Mi abuela la usa. AOL. BlackBerry es una empresa de 2 mil millones de dólares en ingresos. Órale. Todavía. Todavía. Exacto. Y aún así, mucha gente al sol de hoy me dice, ya va a morir Facebook, porque ya viene lo próximo. Y claro, nosotros pasamos por el cambio de High Five, MySpace, a las otras redes sociales. Entonces tenemos este recuerdo como sanguíneo de yo me acuerdo cuando dejamos todos de usar esta empresa y nos sentíamos en grupo. Y llegué nomás a la conclusión de que nosotros queremos tener unión. Y como lo hacemos alrededor de estos productos, pues nos volvemos como partidarios de ellos como si fueran un equipo. Y habrá quien no quiere que exista, tanto como no nos gustan algunos equipos de soccer. Y habrán quien quiere que sí. Y solamente tengo que decirles que Nintendo es una empresa de 20 mil millones de dólares, o sea, 20 billion dólar en ingresos, en revenue. Y Sega, que es su empresa hermana que supuestamente quebró en el 98, 99... sigue siendo una empresa de 3 mil millones de dólares en ingresos. Y les quería dejar el recordatorio que no mueren estas empresas, ahí siguen, y no hay por qué darles el materile, sino más bien que quizás sería más bonito si nos enfocáramos en ver pues, cómo unirnos por fuera del uso de los productos y no reunirnos porque somos usuarios. ¿Qué más nos pueden ofrecer? Exacto. Nos quejamos mucho de Trump, de este discurso segregacionista, no nacionalista, segregacionista que desarrolla, pero nosotros mismos lo adecuamos a nuestra vida cotidiana en cosas que pueden ser pequeñas o superfluas como una consola de videojuegos. Son bandos y equipos, ¿no? A fin de cuentas. ¿Hay alguna empresa que a ti te disguste que antes te encantaba mucho con...? Híjoles, pueden ser muchas, ¿eh? Sí. ¿Tuviste BlackBerry? Tuve BlackBerry, tuve Palm, por ejemplo. Tuve Motorola, tuve Nokia, tuve Ericsson. ¿Y en algún momento te tocó lidiar con algún fan de Apple que te dijo, todo eso que tienes no es bueno? Sí, sí, bueno, pero es que yo era desde un inicio fan de Apple, ¿no? Era muy, muy fan de Apple y el gran problema es que no existían los iPhones en México. Claro. ¿No? Y ya desde que llegó el iPhone a México, no he cambiado. He utilizado un Huawei P9, que se me hace un buen teléfono. He utilizado en algún momento un Samsung Galaxy, que lo dejé, sinceramente. Creo que luego ya lo han mejorado enormemente, pese a los problemas que han tenido con las baterías, pero más bien eso es en el Note. Pero entiendo lo que dices. O sea, llega un momento en donde tú te apropias de la marca como si fuera tuya. Claro. Y esa filosofía del fanismo es parte del nuevo marketing de hoy. Porque a las empresas les sirve más que la gente diga, esto es como mío, como si fuera mío. Fíjate que cuando comenzaron a aparecer estas compus súper baratas, conocidas como las Netbook, era eso del 2006, si mal no estoy,
alguien, hay una famosa entrevista con Steve Jobs que le dicen, oye, ¿cuándo vas a hacer la netbook de Apple? Y él suelta y dice, vamos a esperar a ver qué pasa con ese mercado para definirlo. Y se inventa algo que dos años con esa soberbia, ¿no? Algo que se inventa, algo que aparece dos años después, que se llama el iPad. Uh-huh. Y desde entonces, de ahí para acá, comenzamos a tener como esta como convergencia de el iPad cada vez se vuelve más computadora. Yo tengo mi mesa aquí enfrente a mí, un iPad Pro, uh-huh, que es casi una computadora, pero las computadoras también se van volviendo más hacia el iPad. Uh-huh. Y lo que me preocupa, o lo que yo creo que nos salta a muchos del Switch, de la nueva consola, es que también es una tablet. Entonces, de cierto modo, es otra iPad con otros modos relativamente similares. Y lo que está pasando más bien es que desaparecen los productos en su identidad, más allá de la comunicación que se tiene sobre cada cual y las ofertas que hay como de contenido único. Pero el hardware en sí se vuelve lo que yo creo que el anglicismo que es commodity. Mira, ahora que lo dices, homogéneo. La forma en la cual inclusive aquí en esta estación de radio, ¿no? Tenemos diversos medios para comunicarnos con ustedes. El audio, pero además tenemos redes sociales y además tenemos página de internet. Pero luego nosotros mismos pedimos que ustedes utilicen estas redes de cierta forma. O sea, mándennos fotografías y texto a Twitter y mándennos mensajes de voz a WhatsApp, ¿no? Y entonces la gente también le cuesta mucho trabajo porque ellos utilizan el WhatsApp no para mandar notas de voz. Algunos, otros lo hacen como es su vida cotidiana. Y tiene que ver con esta homogeneidad que se está dando inclusive en nuestra rutina, Ofelia. Sin importar de dónde estés, hay una cantidad de empresas que buscan solucionarte esos problemas, pero su único, digamos, diferenciador deja de ser el producto y comienza a ser su club de fans. Sí, pero, o sea, no sé, es una duda, Ofelia. Yo veo, por ejemplo, que Nintendo le ha apostado a empezar a utilizar cosas mucho más móviles, ¿no? Poder salir, o sea, Pokémon, que es de la misma empresa o del mismo holding, hizo esta cosa Pokémon Go que se volvió una locura porque entendió que podías interactuar con el mundo virtual que está allá afuera, ¿no? Y entonces también se potencializó. Yo creo que esa es un poco la tirada también ahora del Switch, ¿no? O sea, de poderlo llevar y traer y hacer como una experiencia mucho más... Que va y viene y va contigo, ¿no? Ajá. Fíjate que Nintendo se inventó el Game Boy, que es esta consola, ¿sí?, de videojuegos portátil hace mucho tiempo. ¿Tuviste un Game Boy? Sí, claro. ¿Sí? ¿Todavía años, lo tienes? ¿Ya? No, ya no. Y lo pasó como por 400 hasta convertirlo luego en 10 y luego en 10, 3, 2, no sé qué, el 3X, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense la rabia de los robaron. Ejecutivos de Nintendo al ver que la gente estaba jugando en sus celulares y no en sus consolas portátiles. Sí, y aparte de todo, Viborita. Además, bueno, hay muchos juegos buenos para... En ese entonces hablo. Sí, es verdad. Y en últimas, estoy de acuerdo. Lo que quiere Nintendo es que tú lleves tus juegos a muchos lugares, ¿no? Ese es su invento desde hace mucho tiempo, lo llevan persiguiendo desde hace mucho tiempo también. Solo que ahora puedes jugar el mismo juego en varias consolas o en PC. Y en potencia, porque tiene la capacidad, podrías jugar una versión pequeña del juego en tu celular. Nintendo, de cierto modo, lo que está diciendo es, bueno, está bien, ¿quieren celulares? Tomen uno. Y me sorprende que no tenga una tarjetita 3G para que lo puedas llevar con datos, de hecho. Seguramente será el siguiente paso. No lo dudes. Sí, yo no creo que será el siguiente paso, el cual entonces hará que la industria piense de otra forma. Porque hoy en día no ha habido alguien que revolucione la industria como lo hizo Jobs. O sea, ha habido pequeños pasos, pero seguimos como en la misma vorágine hasta donde nos quedamos hace 5 años, ¿no? O sea, tenemos iPad, iPhone, una variación del iPad, una variación del iPhone, como quieras decirlo. Sí, claro. Pero no, o sea, el salto cuántico ha venido dentro de los teléfonos o las tabletas a partir de aplicaciones, pero no en otro tipo de... En otro tipo de gadgets, en otro tipo de aparatos. Quizás la tecnología virtual, ¿no? O sea, estos cascos que son ya poder ver todo 3D, o sea, meterte en el mundo de una película. O sea, creo que hacia allá puede ser como ese siguiente salto de algo diferente, ¿no? Es posible. Sí, es posible que sea un cambio revolucionario. Donde, de nuevo, la invitación que yo quería hacer hoy era... Siempre consideren que los productos van bien en las empresas, capaz y cambian un poquito el mensaje, pero no mueren. Simplemente se dedican a otras cosas. Bueno, gracias, Ofelia. Gracias a ti. El Twitter es... Me encuentro en Twitter como Of Course con PH. Muy bien. Bueno, música.